Perfecto, muchas gracias. Bolígrafos, por favor, hagan entrega. Uh -huh. Un testamento puesto, un testamento. Dios mío, no uh -huh. es su última voluntad, claro. Ah, uh -huh. están aquí. Lleva, Mare escribió un pues. cuento. Me enamore de mí me enamoré de mí, me enamoré de mí misma. <laughs> me enamore de, de mí misma. Por favor, oh, muchas gracias. Ay, Falta Mare, Mare y Amare Mare está escribiendo un capítulo. Perfecto. Mario Survey hacia el nacimiento. La bibliografía. Amiga, ya sabes. Una compositora, guionista. Guionista, compositora. Guionista, compositora. Los multitalentos. Muy bien, chicas. Ya me creo Ya estoy hablando como dominicana, <laughs> yo le digo. Como jugana. Muy bien, chicas. Como yo cubana. sé que de momento muchas cosas pasan, pero les doy este momento para que se relajen, la pasen bien. Muy y al sí. ratito nos volvemos a conectar, ¿les parece? Al sí. tantito. Al ¿Tantito? tantito, chavos. Nos vemos. Bye. Adiós. Bella y amorosa. Vamos. Y camina y camina. Así. En ese momento tú saliste con que sí, 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 sí hubo gritos. Y fue como bro, ¿en qué momento? por qué sí hubo gritos, pero yo te dije por ti, ¿me entiendes? Lo dije en general. Ok, pauta. Pasó eso, dijiste lo de que nadie te dio como... Inclusive Miguel en ese momento se te defendió de que oye güey, nadie, nadie se acerca, nadie dice nada. Y fue como Andrina, neta no te agarré el hombro y te dije. Güey, me gusta esta Andreina, me gusta sí, que, que quieras raro, cambiar las te cosas, te me te gusta raro, que, raro, raro. que estés diciendo esto, raro, raro. que quieres pues, arreglar lo que estaba ¿Te en te conflicto. Raro, raro? Y te lo dije, te dije lo que para mí estabas eh, en un error. Mira, mira, ¿sabes que Yo entiendo que tú me lo dijiste y fue en cámara que me lo dijiste, y pues eh, yo también creo que no fue mi reacción negativa hacia ti. Mi reacción fue como que, oye, ¿sabes qué amor? Recuerda esto, esto que pasó. Fuiste la primera en que me dijiste algo, hablamos y todo chévere. Pero después pasa un día y ya después ya no me miras, ya no me hablas. Pues Entonces, es que tampoco voy a ser hipócrita, voy yo, a ser como que no exacto, haya pasado nada, pero hey, la vez pasada. Eh, ¿Qué pasó ahorita? ¿Qué pasó? Ahorita. Yo que he sido con, yo en todo el programa, con, he sido como que oye, amor, Cuéntame, ¿cómo te fue en tu cita? O sea, yo hice como que ya esto pasó porque yo ya no me quiero coger nada personal. Si ustedes se si quieren pelear conmigo, se pelean. Gracias a Dios, la verdad que ayer puedo recatar de que... No voy a decir nombres, hubo personas que sí me preguntaron cómo me sentía ayer, y yo pienso que las personas que están en los malos momentos son personas que son verdaderas. No tienen que ser ñañas, no tienen que ser best friend, no tienen que ser lo que sea que fuera, porque hasta ni siquiera puedes hablarte con esa persona. Pero esa persona que se acerca detrás de ti y no hay una cámara y te da un consejo, esa persona. Vale oro. Y a mí no me importa si después me dice algo, me dice algo en la cara, porque pues aquí estamos todas para decir sus opiniones, pero con el respeto. Okay. Nada más. El y ya. Yo,